Y así fue como el sueño de Colón se convirtió en realidad. Pero los españoles y los aborígenes no lograron entenderse ni con palabras, ni gestos, ni siquiera con miradas. Esta historia comenzó un 12 de octubre de 1492. Cada año de esta fecha, recordamos el Día de la Diversidad Cultural. Nos tomamos el mismo para no olvidar.